Vamos a tener una crítica estupenda, Castel. ¿En serio? Están hablando de tu estilo sólido, bien arquitecturado. Yo la necesito. No. Hago mal a todos los que se me acercan. No podía hablar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Nada, podían oírme. Estaba la puerta abierta. ¿Pero quién? ¿Quién podía oírla? Soy Allende, el marido de María. ¿Qué querés saber? Lo único que quiero saber es... ¿Vos me querés a mí? Entonces, ¿no me querés? Claro que te quiero. ¿No ves que sos chiquilín? No sé por qué te hace falta que te digan ciertas cosas. ¿Pero cómo? ¿Cómo me querés? ¿Cómo? Decímelo. ¿Como un chico? ¿Como un perro? ¿Como a tu mamá? ¿Cómo? Te quiero, Juan Pablo. Te quiero. A veces me hace sentir un chico al lado tuyo. Es que sos como un chico. No me engañes. No me engañes nunca. ¿Por qué te casaste con Allende? Porque lo quería. ¿Ahora no lo querés? Yo no dije eso. ¿Entonces lo querés? Ay, pero por favor. ¡Pero que si lo querés! ¡Ay, no podés quererme a mí! Decime, ¿vos no estabas acá la otra noche? Ah, sí, si vos sos el de la casa abandonada, ¿no? ¡Qué raye que tenía, pibe! Que te quiero. No podés entender que te quiero. Pará, loco. Que te quiero. Pará. Sí. No, yo sé. Yo sé que soy pibe. Sí, sé que soy un malo, pero si no querés, no te lo digo más. Sí, pero basta. Soltame. No nos dijiste que habías invitado a Castel. Mimi no te lo va a perdonar jamás. No pudo actualizarse en pintura argentina contemporánea y está tratando de defenderse con las novelas góticas. ¿Cómo está, señor Castel? Bien. ¿Ya le mostraron el parque? Vos retorcés tanto lo que yo te digo. ¿Pero qué pasa? Encima te haces la víctima. Te pasas la vida engañándome y encima el culpable soy yo. No te engaño, Juan Pablo, no te engaño. Estaba dispuesto a cualquier cosa. Con tal de no perderla. ¡Y me hace esto! ¿Qué haces aquí?